Todo ya está listo. Bombarderos bielorrusos ya pueden llevar armas nucleares rusas. Los aviones militares bielorrusos están capacitados para llevar armas nucleares. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que su país está dispuesto a reaccionar ante cualquier amenaza de Occidente. Los bombarderos bielorrusos han sido modificados para poder portar armas nucleares de Rusia, dijo el mandatario del país, Alexander Lukashenko. Los países occidentales deben entender que si aumentan las tensiones no les salvará ningún helicóptero o avión, destacó Alexander Lukashenko este viernes a la agencia de noticias bielorrusa Belta. Hace tiempo Putin y yo señalamos en San Petersburgo que modificaríamos aviones bielorrusos para que pudieran llevar armas nucleares, recordó el presidente, que agregó que todo ya está listo. Alexander Lukashenko también advirtió a Occidente y en particular a su vecina Polonia de no emprender ninguna provocación contra Minsk. Los militares polacos lo entienden perfectamente. No se pueden agravar las relaciones con Bielorrusia porque eso significa agravar las relaciones con el Estado de la Unión, que posee armas nucleares, agregó, en referencia a la entidad supranacional formada por su país y Rusia. Si empiezan a crear problemas, la respuesta será inmediata, señaló. Las declaraciones de Alexander Lukashenko llegan después de que el 22 de agosto se anunciara una nueva etapa de la Operación Resolución Atlántica del Ejército de Estados Unidos. En esta nueva fase se prevé el redespliegue de unidades de la aviación estadounidense a Alemania y Polonia. Bienvenidos a Defree Antibiotic World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Defree Antibiotic World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros videos, gracias.